no es lo mismo laicidad y mundo árabe que laicidad y mundo musulmán. Porque yo pienso que en buena parte de los países de mayoría musulmana no árabes, la laicidad está muy presente. Uno de ellos, el más emblemático de todos y el más madrugador en este campo, como sabéis, es Turquía, que es una república laica desde el año 1973 y que 23, perdón, y que desencadenó luego otra serie de procesos laicos. Pero para poder entender cómo se vive, cómo se comprende y cómo está ausente la laicidad en muchos países de mayoría musulmana, sobre todo árabes, hay que entender cómo se ha construido el mundo árabe y el mundo musulmán, y cómo se han construido los estados árabes y los estados musulmanes. Claro, eso yo creo que es fundamental. Se dice, la diferencia entre el profeta Mahoma y Jesús de Nazaret es que Jesús de Nazaret no fue un dirigente político y Mahoma sí lo fue. Evidentemente, esa es una diferencia importante, lo que no significa que el mensaje de Jesús y la figura de Jesús no tenga dimensiones y repercusiones políticas. Pero claro que sí, pero ¿por qué Mahoma es un líder político, es un gran estratega militar, es un hombre de Estado? Porque necesitaba construir ese Estado. Y cuando nace el cristianismo, lógicamente existe el Imperio Romano. Jesús no tiene que hacer una construcción política, no tiene que conformar una unidad política. Ya la había hecho el Imperio Romano, incluso dominando las colonias, una de las cuales era precisamente Palestina.